¡Hola! Soy el señor Luis Ortiz y estoy buscando animales. ¿Quieres conocerlos? ¡Ven conmigo! Vamos a comenzar esta lección con el objetivo. Nuestro objetivo es: yo puedo identificar los animales para expresar mi animal favorito. Yo puedo identificar los animales para expresar mi animal favorito. Recordemos, ¿qué son los cognados? ¿Cuál ejemplo es un cognado? ¿Será parque o agua? Quiero escucharte. ¿Cuál ejemplo es un cognado? ¿Parque o agua? 3, 2, 1. ¿Cuál? Y el sombrero dice que es parque. Muy bien. Recordamos que los cognados son palabras que reconocemos y recordamos porque son iguales o similares en inglés y en español. Ahora vamos a ver los cognados que tiene nuestro objetivo. Nuestro objetivo tiene identificar animales, expresar animal favorito. Por eso yo puedo identificar los animales para poder expresar mi animal favorito. Y ahora les tengo una importante pregunta. ¿Cuál es tu animal favorito? ¿Cuál es tu animal favorito? Y ahora comencemos con los animales. ¿Cuál es tu animal favorito? Mi animal favorito es el lémur. El lémur. Toca tu cabeza si el animal es el lémur. O toca tu nariz si el animal es el mono. El lémur o el mono. 3, 2, 1. Responde. Y el animal favorito es el lémur. Muy bien. Ahora pasemos al siguiente animal. ¿Cuál es tu animal favorito? Mi animal favorito es el mono. El mono. Toca tu cabeza si el animal es el mono. Toca tu nariz si el animal es el lémur. El mono, el lémur. 3, 2, 1, contesta. Y la contestación correcta es el mono.
Mi animal favorito es el mono. Ahora, pasemos con el siguiente animal. ¿Cuál es tu animal favorito? Mi animal favorito es el tigre. El tigre. Toca tu cabeza si el animal es el lémur. O toca tu nariz si el animal es el tigre. ¿El lémur o el tigre? 3, 2, 1, responde. Y la contestación correcta es el tigre. Mi animal favorito es el tigre. Muy bien, ahora pasemos con el siguiente animal. ¿Cuál es tu animal favorito? Mi animal favorito es la jirafa. La jirafa. Toca tu cabeza si el animal es el mono. O toca tu nariz si el animal es la jirafa. El mono, la jirafa. 3, 2, 1, contesta. Y es la jirafa. Mi animal favorito es la jirafa. Y ahora vamos a conocer este animal. ¿Cuál es tu animal favorito? Mi animal favorito es el flamenco. El flamenco. Toca tu cabeza si el animal es el flamenco. O toca tu nariz si el animal es el elefante. El flamenco, elefante. 3, 2, 1, contesta. Y la contestación correcta es el flamenco. Mi animal favorito es el flamenco. Ahora conozcamos al siguiente animal. ¿Cuál es tu animal favorito? Mi animal favorito es el panda. El panda. Toca tu cabeza si el animal es el panda. Toca tu nariz si el animal es la jirafa. El panda, la jirafa. 3, 2, 1, responde. Muy bien, es el panda. Mi animal favorito es el panda. ¡Excelente! Y ahora conozcamos el siguiente animal. ¿Cuál es tu animal favorito? Mi animal favorito es el gorila. El gorila. Toca tu cabeza si el animal es el panda. O toca tu nariz si el animal es el gorila. El panda,
el gorila. 3, 2, 1, responde. ¡Correcto! El gorila. Mi animal favorito es el gorila. Y ahora, el próximo animal. ¿Cuál es tu animal favorito? Mi animal favorito es el oso. El oso. Toca tu cabeza si el animal es el oso. O toca tu nariz si el animal es el mono. El oso, el mono. 3, 2, 1, responde. Muy bien, el oso. Mi animal favorito es el oso. Y ahora pasamos con otro animal. ¿Cuál es tu animal favorito? Mi animal favorito es el zorrillo. El zorrillo. Toca tu cabeza si el animal es el lémur. O toca tu nariz si el animal es el zorrillo. El lémur, el zorrillo. 3, 2, 1, responde. ¡Correcto! El zorrillo. Mi animal favorito es el zorrillo. Y ahora vamos a otro animal. ¿Cuál es tu animal favorito? Mi animal favorito es el elefante. El elefante. Toca tu cabeza si el animal es elefante. Toca tu nariz si el animal es el zorrillo. El elefante o el zorrillo. 3, 2, 1, responde. ¡Excelente! Es el elefante. Mi animal favorito es el elefante. Y ahora vamos al último animal. ¿Cuál es tu animal favorito? Mi animal favorito es el cocodrilo. El cocodrilo. Toca tu cabeza si el animal es el flamenco. O toca tu nariz si el animal es el cocodrilo. El flamenco, el cocodrilo. 3, 2, 1, responde. Y el correcto es el cocodrilo. Mi animal favorito es el cocodrilo. Y ahora vamos a jugar. Observa las imágenes. Escucha las respuestas. Y selecciona la respuesta correcta diciendo las letras A, B o C en voz alta.
Comenzamos. Harry, ¿cuál es tu animal favorito? A. Mi animal favorito es la jirafa. B. Mi animal favorito es el mono. C. Mi animal favorito es el tigre. 3, 2, 1, responde. Y la contestación correcta es la C. Mi animal favorito es el tigre. Muy bien, vamos a la próxima. Kieran, ¿cuál es tu animal favorito? A. Mi animal favorito es el elefante. B. Mi animal favorito es el lémur. C. Mi animal favorito es el gorila. 3, 2, 1, responde. Y la contestación correcta es la A. Mi animal favorito es el elefante. ¡Excelente! ¡Buen trabajo! Vamos a la próxima. Isabel, ¿cuál es tu animal favorito? A. Mi animal favorito es el cocodrilo. B. Mi animal favorito es el panda. C. Mi animal favorito es el zorrillo. 3, 2, 1, responde. Y la contestación correcta es la B. Muy bien. Mi animal favorito es el panda. El panda, correcto. Y ahora, Sonia, ¿cuál es tu animal favorito? A. Mi animal favorito es la jirafa. B. Mi animal favorito es el mono. C. Mi animal favorito es el tigre. 3, 2, 1, responde. Y la contestación correcta es la B. Mi animal favorito es el mono. ¡Felicidades! Has hecho un excelente trabajo. Y ahora recordemos la pregunta importante. ¿Cuál es tu animal favorito? Y por último, repasemos el objetivo de esta lección. Yo puedo identificar los animales para expresar mi animal favorito. Yo puedo identificar los animales para expresar mi animal favorito. Espero que te haya gustado la lección de español. Recuerda, todos adelante. Adiós.